Ya quería. Qué rico. Muy buenas, chicos, bienvenidos al canal. Rayos. Borra eso, borra eso. Ay, Dios mío. Creo que voy a cortar esa parte, chicos, porque me estaba muriendo. Y así que voy a hacer otra vez el inicio. Espero que esta vez salga bien. Muy buenas, chicos, bienvenidos al canal. Segunda parte. No. Bueno, chicos, estaba viendo, o sea, no se le olvide que tienen que reclamar sus recompensas diarias de tickets de caja de oro en lo que es armamento, bueno, armamento no, pero en tienda de créditos gratis, para que tengan la oportunidad de conseguir la AK-117, que es el premio más mejor que te puede tocar. En lo personal, para mí, tuve suerte, la conseguí al segundo intento, pero era como que yo también iba motivado así de que la tengo que conseguir. O sea, parte de mí sabía que iba a conseguir esa arma, no sé por qué, alguna razón, pero son cosas que... Tal vez estaba muy, muy alegre ese día, no sé cómo explicarlo. Pero la cuestión es que cada vez que abría una... Bueno, cuando empecé con la primera, dije, bueno, ¿me va a salir esta arma, en serio? Y después abrí la segunda y dije, no, me va a salir. Y sí me salió la AK-117 medieval, que está muy bonita. Es igual que la AK-117... Años de la rata, es solo que pues en cuestiones de color y algunos detalles diferentes, pero el diseño es el mismo, dorado con otro color. Y pues nada, pues la verdad, si la conseguiste o la intentas conseguir, todos los días reclamar tus tarjetas y hacer todos los eventos que te regalan tarjetas para hacer un intento. Y pues nada, chicos, espero que eso haya servido mucho de ayuda. Y pues es mi opinión de que a veces disfrutas más de lo poco que tienes que cuando puedes pagar por algo, ¿sabes? Y esto es mi opinión general. Yo sé que mi cuenta no es la más con las mejores cosas, y tampoco quiero que sea mi cuenta la que tenga la mejor esa arma, o cada vez que salga un arma ir por ella. Simplemente no, porque la verdad no disfruto eso, no me da emoción. Y pues si voy a hacer algo que no me da emociones, no lo hago. Prefiero por lo menos conseguir armas que me gusten. Que yo vea que esta arma se la han luchado mucho para hacer el diseño. Y no solo por eso, chicos, solo por eso, por el diseño, porque es un arma legendaria y yo utilizo mucho la AK-117. Yo la utilizo bastante, es mi arma secundaria, por así decirlo, cuestión de para pasar un buen rato. Y principalmente uso la TAI. Pero pues en arma secundaria, en Battle Royale sí, o sea, ahí cambia totalmente mi enfoque. La AK-117, la principal. La TAI, yo creo que pues a veces la llevo porque solo por llevarla, o sea, digo, esta partida la tengo que sacar con la TAI. Pero la verdad, la TAI sí tiene mucho retroceso, y como que en largas distancias se te va mucho. Si no juegas apuntando y con ráfagas, la TAI sí es muy difícil de controlar. Así que pues cuestiones de eso. Pero a corta distancia sí, la TAI, brutal esa arma. La recomiendo, creo que sí, es un arma muy... Pero muchos utilizan la M4, la AK-117. Y pues ya hay armas exóticas, la ARTI-50. Pues pues accesorios, más que nada accesorios. Los accesorios legendarios te pueden ayudar mucho, como de fundado rápido. Depende de tu modo de juego.
Hay jugadores que no usan mira por 4, mira por 3, ni siquiera usan mira. Entonces son cuestiones de detalles en cómo te sientas jugando y cómo, o sea, la experiencia que tengas es lo que te hace resaltar un poco más en los demás jugadores. Yo, pues ya saben que conseguí la skin de esta temporada. En esta temporada me fue mejor que en la anterior temporada. En la anterior temporada, pues me enfocaba mucho en los dos modos de juego, ¿saben? Llegaba maestro y llegaba maestro, o sea, era maestro y maestro. Jamás di como que enfocarme a leyenda o a maestro pro, por así. Y porque estaban las misiones, ¿no? Las misiones eran muy, muy complicadas, ya que te pedían en multijugador y en Battle Royale. Y la recompensa no era lo suficiente como para dar ese salto de esfuerzo. Y ahorita actualmente sí vale la pena la recompensa. La skin aquí la pueden ver. Tal vez me estoy alargando mucho este video, pero quise hacer este video así, la verdad. Quise hacer un video largo. La verdad aprecio mucho si ves el video completo. Y también aprecio que, pues, si no te interesa, pues también, o sea, es cuestión de comentarios, ¿no? Los comentarios son buenos, chicos. No olviden comentar abajo. Yo siempre contesto. Y pues nada, simplemente creo que los comentarios ayudan a que tú, como suscriptor, pues dé tu opinión y corrijas cualquier error de yo como creador de contenido, y así podernos ayudar, ¿no? En todo esto crecer juntos, que pues porque yo puedo hacer cosas malas, y pues si sigo haciendo ese tipo de contenido malo, pues no es sano para ninguno de los dos. Así que es mi opinión, chicos, no quiero tampoco sacar mucho contexto de eso, pero en lo general es lo que pienso. O sea, esforzarse en un modo es muy importante, la verdad, ya que así pruebas tus límites y ya la siguiente temporada puede ser multijugador o si no llegaste esta temporada a leyenda, puedes seguir la siguiente, vas aprendiendo poco a poco. Ya lo principal, creo que lo más complicado para nuevos jugadores o nuevos que se cambian de multijugador a Battle Royale, lo complicado siempre va a ser la experiencia y cómo controles los nervios. Yo hace mucho que dejé los nervios, ya la verdad, ya ganar o perder. Me siento natural, o sea, si yo pierdo por un error que cometo o por mi conexión, no me enojo, no pierdo el control, simplemente digo, bueno, pues vamos a darle a la siguiente y pues se resuelven las cosas, ¿no? Simplemente de resolver todo, chicos, no salirse de control. Creo que controlar todo eso, todas esas emociones es lo que te hace disfrutar mucho más el juego. Y además es más sano para ti y para todo el mundo, la verdad, para la comunidad, de que sean los jugadores menos tóxicos. No utilizar programas para tener ventajas, porque mucha gente pues lo hace porque otra persona lo utiliza, no le hacen nada. De verdad, mi consejo es no porque otra persona a veces incluso te convencen para que lo uses, no lo hagas. La verdad, el juego no, te ayuda mucho, te motiva para que tú sigas mejorando, y de esa manera echas a perder tu progreso y todo lo que es lo divertido del juego. Si un juego no te hace enojarte, no te hace molestarte, no te ponen las cosas difíciles, créeme, es un juego que un día o 2 días vas a tirar, porque la verdad no te emociona conectarte y decir, hoy tengo que ganar o hoy tengo que perder. Pero de alguna manera
te despierta emociones, chicos. Y bueno, chicos, ya sé que es un video súper largo y no he mostrado nada de lo que estoy hablando, pero pues espero que vamos a abrir cajas, la verdad. A ver, armamentos. No sé cuánto lleva el video, pero bueno, voy a subirlo el video como quiera. Como esté el video, lo voy a subir. Armamentos. Vamos a abrir dos cajas, a ver. ando un poco malo de la garganta. Miren, chicos, esto reclamarlo todos los días, por favor, que no se le olvide. Estas cartas nunca las utilizo. La tarjeta de experiencias púrpuras o moradas, y nunca las utilizo. Las que utilizo son las azules, las verdes. Esas siempre se me acaban. Pero bueno, chicos, vamos a abrir estas dos cajas. A abrir. Esto es una promoción, ¿eh? Es una promoción de comprar. Y pues aquí están las dos cajas. Vamos a abrir las dos. Ay, Dios mío, uy, casi me da un infarto. vamos a sacrificar estas. A ver, vamos a ver. No sé, chicos, abrir todas. Voy a abrir una. Uf, estuvo cerca. No, chicos, ay, no puede ser, no me va a tocar nada. Y aquí abrimos todas. Uy, no manches, qué susto. No me lo creo, qué susto. Chicos, ¿vieron eso? Me llevé el susto. Ay, por poco y no, qué estafa. Juega con mis emociones esta cosa. Ay, no. ¿Se imaginan ahí la ICR de lava o la escopeta? No, chicos. Ah, esto no es bueno. Rayos, chicos, no lo puedo creer. No me salió. Me voy un poco triste. Nada, es cierto, estoy contento, chicos, porque la verdad, pues, es un Arti 50. Uy, rayos, se quedó cerquita. Ya, chicos. Miren, me salió el segundo, la Arti 50. No lo puedo creer. Y lo demás. Rayos, chicos. ¿Qué puedo decir de esto? Casi. Ay, no, qué emoción. Qué intenso fue eso. Es lo que pasa, que te acostumbras, ¿no? A abrir todo esto de gratis. Y que, pues, te toquen buenas cosas. Ya esperas siempre que te toque lo mejor. Pero no es así, chicos. Es mucha suerte. Y pues nada, hasta aquí el video, chicos. Espero que les haya gustado. Saben comentar cualquier duda, sugerencia. ¿Quieren algún tipo de arma que utilice en una partida? Y bueno, a esperar la ruleta de febrero. Ya quedan pocos días para que llegue. Y yo la estoy esperando, chicos. Así que ya tengo preparados los créditos. Vamos a abrirla completamente. Y pues nada, nos veo hasta la próxima. Cuídense, chicos. Disfruten su sábado o domingo cuando vean el video. Nos vemos. Bye.